Jack Fleetwood, ladrón y timador, está robando a un hombre que duerme. Pero Jack ha cometido un gran error. Ha cogido el revólver maldito. Cuidado, Jack. El polvo de oro cuesta dinero. Americano. Un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como el revólver maldito. El oro del tonto. Adiós. Eres una mujer muy hermosa. Eso dicen todos. ¿Quieres tomar algo? Para eso me pagan. Dos. Sí, señor. ¿Va a estar mucho tiempo en el pueblo, señor? Fleetwood. Jack Fleetwood. Y eso depende. ¿De qué? De los negocios. ¿Y a qué negocio se dedica? Al negocio de la oportunidad. Si te hiciera una pregunta, ¿me darías la respuesta sincera? Bueno, eso también depende. Aunque ya que lo dice así, ¿qué quieres saber, Jack? Si fueras a sentarte a jugar a las cartas con alguno de los que están aquí ahora, un hombre con mucho dinero, ¿cuál elegirías? Vamos a ver. Red Moore juega mucho, es uno de los habituales. Oh, no, está claro que ese hombre no tiene dinero. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Fíjate en sus botas. Un hombre con un buen traje y unas botas deshechas no es lo que busco, porque eso demuestra que ya no le queda ni un centavo. ¿Qué tal ese? ¿Ese? ¿Qué dice? Es Norbert Datry, un pobre hombre, un destripaterrones. Viene aquí a menudo, pide una copa y se pasa mirándola toda la noche sin pedir otra. Es casi como un mendigo. ¿Como un mendigo, dices? Cariño, acércate e invita al amigo Norbert Datry a que venga aquí. Está claro que es oro. ¿Por qué vende la mina, señor Fleetwood? Verá, Norbert, necesito dinero rápido para volver al este. Estoy enfermo, me queda poco tiempo. No puedo con esto, es demasiado para mí. Yo no tengo suficiente dinero para comprar una mina de oro. ¿Cuánto tiene, Norbert? Bueno, no como mucho. Solo una vez al día. Así que ahorro hasta el último penique, pero esto... ¿Cuánto, Norbert? Bueno, yo diría que unos... $200.
Es todo lo que tengo en este mundo, pero no creo que sea suficiente. ¿Sabe, Norbert? La vida es cuestión de oportunidad. Yo pierdo y usted gana. Sus $200 es muy poco, pero yo ahora los necesito para pagar un buen médico. ¿Entonces me vendería la mina solo por $200? En una palabra, Norbert, sí. Es usted muy bueno, señor Fleetwood. Se lo agradezco mucho. No se preocupe, Norbert. ¿Podría darme ya el dinero? Tenemos que ir a buscarlo. ¿Dónde está? En mi casa. ¿Y dónde es, Norbert? Tengo una granja junto al río. ¿De verdad esto es suyo? Bueno, no le parecerá mucho a un hombre tan elegante como usted. Pero de aquí saco para vivir. ¿Ya está, señor Fleetwood? La mina de oro ya es mía. Así es, Norbert. Es suya con todo lo que hay dentro. Enhorabuena. Señor Fleetwood, ¿puedo decirle algo? ¿Qué pasa, Norbert? Verá, aquí las cosas son muy duras. Es usted el primero al que se lo digo. Últimamente había pensado en dejar la granja, pero no sabía qué hacer porque no tengo un oficio. Entonces apareció usted como la respuesta a mi plegaria. Sus amables palabras me llegan al corazón, Norbert. Espero que algún día se acuerde de mí. Me acordaré. De eso estoy seguro. Puesto $10 a que no puede cambiar de sitio. ¿$10 solo por eso? Hola, Bonnie Lorrie. Jack, ¿verdad? Fleetwood, a tu servicio. ¿Has pagado $10 solo para sentarte conmigo? Por una mujer de tu encanto pagaría el rescate de un rey. ¿Qué piensas que has comprado, Jack? Una de tus sonrisas, querida. Es el mejor whisky de la casa. ¿De qué sirve el dinero si no se gasta? En eso tienes razón. Bueno, ¿dónde has estado hasta ahora? Haciendo prospecciones. Pues no tienes aspecto de minero. A veces las apariencias engañan. Parece que has tenido mucha suerte. Has acertado. El granjero Datri. ¿Le has engañado? Le he vendido un sueño, querida. Además de ser muy bella, eres inteligente. Bueno, las chicas tontas no llegan lejos, ¿no crees? ¿A dónde quieres llegar? Tan lejos como pueda. ¿Por qué no vamos arriba y hablamos de eso? Porque, Jack, yo no soy de las que van arriba. Solo bebo con los clientes. ¿Solo eso? Solo eso. ¿No harías una excepción? He estado sola desde que tenía 9 años. Conozco todas las mentiras y los trucos que emplea un hombre. Y si he aprendido algo, es a no venderme barata. Eso es un sí o un no. Cariño, cuando entré en este local y me fijé en ti, me dije a mí mismo: Jack, ahí está una mujer que lo tiene todo. Eso también lo he oído ya. Sí, pero nunca habías conocido a un hombre como yo. Puedo ver cosas que nadie más puede ver. ¿Cómo qué? Como que tienes hambre. Eres como un animal atrapado que quiere escapar. Eres mejor que la gente que tratas, pero ellos tienen más que tú. Veo el dolor y el deseo.
Sabes que está ahí delante, pero no puedes cogerlo. ¿Cómo sabes todo eso? Quizá porque somos iguales. ¿Algo más? Tú eres la mujer que busco. Tienes fuego en la sangre. También puedo verlo en tus ojos. Tienes grandes sueños. Has nacido para hacer algo mejor. Y estás esperando tu oportunidad. ¿Qué oportunidad? La tienes delante. A menos que te guste seguir así. ¿Cuándo fue la última vez que bebiste en una copa de cristal? Conmigo podrías dormir en sábanas de seda. ¿Qué me estás ofreciendo, Jack? Eres una rosa en un campo de brezo, Bonnie Lorin. Te llevaré a los lugares con los que has soñado. Puedo mostrarte cosas que nunca has visto. Nunca has conocido a nadie como yo. Yo soy tu gran oportunidad. No permitas que me vaya. Es verdad lo que dije. Hay fuego en tu sangre. Ahora que tienes lo que querías, ¿eran ciertas tus bonitas palabras? Debes saber algo sobre Jack Fleetwood. Y es que siempre cumple su palabra. Siempre no. Eso es distinto. Era un negocio. ¡Márchate! Oh, Norbert, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo aquí? He preguntado por ahí hasta que le he encontrado. ¿Ocurre algo, Norbert? Bueno, hice lo que usted me dijo, señor Fleetwood. Cogí un pico y una pala y piqué hasta que no pude más, pero no encontré oro. En la parte que me enseñó sí había oro, pero debajo no había nada y estoy muy cansado. Norbert, es que no se da cuenta de que cuando hay oro encima siempre lo hay debajo. Tiene que excavar más, Norbert. Debe excavar mucho más y aún más profundo. Si fuera tan fácil, todo el mundo tendría una mina de oro. Bueno, supongo que eso es verdad. En la vida no se consigue todo a cambio de nada, ¿no cree, Norbert? No, supongo que no. Discúlpeme, señor Fleetwood. ¿No va a pescar nunca, Norbert? Claro, muchas veces se me da bien. De acuerdo. Cuando quiere pescar un pez, tiene que pensar como ellos y decir, ¿dónde me escondería yo? Con el oro pasa lo mismo. Uno tiene que pensar como lo que quiere encontrar. Pregúntese, si yo fuera oro, ¿dónde me escondería? Y busque allí. Cuando vuelva allí trabajaré mucho más. Así se habla. Le deseo mucha suerte. Gracias, señor Fleetwood. Si yo fuera oro, ¿dónde me escondería? Si yo fuera oro... ¿No estás avergonzado, Jack? Alguien iba a quedarse con su dinero y he sido yo. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, ¿cuándo sale la próxima diligencia? ¿A dónde quiere ir? A un lugar donde haga mejor tiempo. Bueno, esta tarde pasa una hacia Villain. Esa me vale. ¿Cuántos billetes quiere? Uno.
Sí, con uno basta. ¡Oro! ¡El Bien. Granjero ha encontrado oro! ¡Es verdad! ¡Lo ha encontrado! ¡El granjero ha encontrado oro! ¿Qué ha dicho? ¡Que ha encontrado oro! ¡Ha encontrado la beta madre! ¿Quién? Un granjero. Se llama Norbert Atri. ¿Seguro? Puede verlo usted mismo en la oficina de ensayo. Está allí con unas pepitas como huevos de codorniz. Ah, señor Fleetwood, me alegro de verle. Es usted muy bueno, señor Fleetwood. Me ha hecho un gran favor. Tenía toda la razón, sí. Casi me rindo, pero hice lo que usted me dijo. Pensé, si yo fuera oro, ¿dónde me escondería? Empecé a picar y ya ve, lo encontré. Es el oro más puro que he visto en mi vida. Sí. ¿Lo ve, Norbert? Ya se lo dije. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a beber algo para celebrar su buena suerte? Sí. Se lo agradezco mucho, señor Fleetwood. Ha sido usted muy bueno conmigo. Sin embargo, estoy muy preocupado por todo esto. ¿Por qué, señor Fleetwood? ¿No soy rico? ¿Sabe lo que es, Norbert? Es hombre muerto. ¿Qué? Sí. No lo entiende. ¿Muerto? ¿Por qué? Intente comprenderlo, Norbert. Encontrar oro no es lo difícil. Ah, ¿no? No, lo difícil es conservarlo. ¿Qué dice? Verá, Norbert. A menudo se tocan bolsas de gas venenoso. ¿Gas? Bolsas de un gas mortal, debería habérselo advertido. Ah, y tendrá que defenderse de los ladrones de títulos. ¿Ladrones de títulos? Le matarían sin pensarlo dos veces. Y por si eso no fuera suficiente, ¿tiene usted alguna idea sobre cómo apuntalar una mina? ¿Apuntalar? Por supuesto. Si no construye los refuerzos de madera como es debido, entonces la mina se vendrá abajo y usted morirá allí enterrado. ¿Lo ve, Norbert? No tiene ninguna posibilidad. Es hombre muerto. ¿Usted sabe de eso, señor Fleetwood? Claro que sí, Norbert. Tengo el título de ingeniero de minas. Por eso supe que ahí había oro desde el principio. Si quisiera usted ayudarme, seríamos socios a partes iguales. Quizá eso pudiera ser. Aunque tendríamos que firmar un contrato. ¿Usted cree? Y para que todo sea legal hay que incluir una cláusula de supervivencia. ¿De qué? No es nada importante. Solo significa que si alguno de los dos nos pasa algo, toda la mina será para el otro. Es para protegernos de los ladrones de títulos. Muy bien. Lo que usted diga. Lo haremos. Y sin ningún problema, dadas las circunstancias. Norbert, déjelo todo en mis manos. Bien, como acordé con el señor Fleetwood, aquí está el contrato con los términos preliminares. El documento detalla todos los términos y condiciones. Y ahora, señor Datre, ¿quiere leerlo y decirme si cuenta con su aprobación? ¿Yo? ¿Dice ahí lo del gas venenoso y los ladrones de títulos? Por supuesto. Todo está muy bien detallado, Norbert. Me alegro de saberlo, porque me estaba volviendo loco. Solo necesito algunos datos más, señor Datri. ¿Cómo se escribe su nombre? ¿D-A-T-R-I? Pues yo... No sé muy bien. ¿No sabe escribir su nombre? Escribir no se me da muy bien. No importa. Póngalo como suena. ¿Qué edad tiene? Vamos a ver. Eso lo sabía. Se me ha olvidado. Bueno, ponga cualquier edad. Señor Fleetwood, ¿podríamos hablar un momento? Discúlpenos, por favor. Bueno. No, usted no, Norbert. Señor Fleetwood, tenemos un problema.
¿De qué problema se trata? Es evidente que intenta cerrar un contrato vinculante con un hombre prácticamente retrasado mental. Sabe lo suficiente. Señor Friedwood, Norbert Datri tiene la mente de un niño. ¿Y? No está capacitado para firmar un contrato legal. Firmará todo lo que yo le diga que tiene que firmar. ¿No comprende usted que su familia podría invalidar ese contrato? No tiene familia. Le pago para que haga ese contrato, así que hágalo de una vez. Está bien. Señor Datri, señor Fleetwood, creo que ya tengo todo lo que necesito. Si vuelven mañana por la tarde, tendré el contrato listo para que lo firmen. ¿No puede hacerlo hoy? Necesito tiempo. Mejor mañana por la tarde. De acuerdo, pero téngalo sin falta. Haré lo que pueda, señor Fleetwood. Adiós, señores. Adiós. Un buen tipo. Podríamos ir a trabajar a la mina, pero... de momento no sacaríamos mucho. Solo tenemos mi pico y mi pala. Verá, he hablado con los de ese almacén, pero cuesta mucho lo que necesitamos. Usted sabe, señor Fleetwood, que hace falta equipo pesado para partir la roca y transportarla. ¿Cuánto dinero cuesta ese equipo, Nordell? Me han dicho que un buen equipo de perforación cuesta... $3,000. ¡Oh! Eso es mucho dinero. Sí. Pero con las pepitas que saquemos, si son como las que vi en la oficina, podríamos pagarlo en un mes. Ha dicho $3,000. ¿Para qué, señor Fleetwood? Una mina de oro. Verá, señor Fleetwood, dado que no tiene ninguna propiedad a su nombre... y además, no parece tener residencia fija durante más de 6 semanas seguidas. Me temo que esa mina de oro es una inversión demasiado arriesgada, teniendo en cuenta que... No necesito ninguna de las cosas que ha mencionado. Oh, ¿y por qué no? Porque tengo algo mucho mejor. Una mina de oro llena de oro. ¿Y en qué lugar se encuentra esa mina? Bueno, prefiero no decirlo. ¿No lo va a decir? No, pero puedo enseñarle el oro y demostrar que es de gran pureza. Ay, pero si no está dispuesto a revelar dónde está la mina, ¿cómo espera que le hagamos un préstamo? Tengo cara de haber nacido ayer. No voy a decirle dónde hay un filón de oro por $3,000 miserables. Eso es pienso para gallinas comparado con lo que hay en la mina. En cualquier caso, debe revelar su emplazamiento para registrar la mina, señor Flint. No tengo por qué decirle dónde está la mina aunque la registre. ¿Y ahora? ¿Quiere mi negocio o no? Dadas las circunstancias, le digo que no. Somos banqueros, señor Fleetwood, no especuladores. Puede que sean banqueros, pero desde luego no son hombres de negocios. Buenos días. Ahora no. ¿Qué te pasa? ¿No van bien las cosas? Jack, dime algo. Necesito $3,000 ahora mismo. Eso es mucho dinero. ¿Para qué lo necesitas? No es asunto tuyo. Los necesito, eso es todo. Oh, relájate, cariño. Estás muy tenso. Tiene que haber una forma. Tiene que haberla. Jack, yo podría ayudarte. Se trata de mucho dinero. Pero Jack... sé dónde puedes conseguirlo. ¡Esta va a ser! ¡Vamos! 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 ¿Me invitas, guapo? Ahora no. Parte de mi trabajo es proteger a la gente de su propia codicia. ¿Está claro? Por su aspecto... yo diría que vale $1,500. Pero necesito 3,000. He dicho 1,500. ¿Lo toma o lo deja? Lo tomo. Oh. ¿No es muy arriesgado tener tanto dinero en una caja abierta? ¿Arriesgado?
¿Conoce a alguien con agallas para robarme? No. Bien, entonces de acuerdo. Le doy 1.500 para su equipo de excavación y me pagará un interés del 20%. ¿Mensual? Semanal. Son $300. Si tuviera la desgracia de retrasarse, el interés se aplicará al principal y será el 20% de $1.800. Y así sucesivamente, ¿entendido? Sí. Bien. ¿No quiere que le firme nada? Jack, voy a contestarle a eso con una historia. Érase una vez un tipo llamado Bryce McGill. Me pidió dinero y no pudo pagarlo. Le preocupaba tanto el asunto que puso 3 o 4 estados por medio. Hasta se hizo encarcelar para librarse de nosotros, para librarse de su obligación de pagar. Y eso no nos gustó. Nos pusimos en contacto con unos socios que tenemos en dicha institución. ¿Y sabe cómo llaman ahora al tal McGill? Sin pulgares McGill. No pudo pagar la deuda y nos lo cobramos con sus pulgares. Uno por los intereses y otro por el principal. ¿Le gustaría verlos? No. No hace falta. Está bien, como quiera. ¿Cuánto dinero le debía? Unos $100. Así que, Jack, como ve, no es necesario firmar nada. Cuando tenga mi dinero, espero que cumpla las condiciones de nuestro acuerdo o estos dos señores le ayudarán a hacerlo. ¿Me ha entendido? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Adiós, Jack. Y cuidado, el reloj empieza a contar ahora mismo. Bueno, ¿tiene el contrato? Sí y no. ¿Qué significa eso? He estado pensando, señor Fleetwood. ¿Qué ha pensado? Como representante de la justicia, mi obligación es hacer cumplir la ley al pie de la letra. Oiga, tengo prisa. ¿Le importaría hablar más claro? Muy bien. Creo que los dos sabemos lo que piensa hacer con el señor Daughtry. Como le dije, no está capacitado mentalmente para firmar ningún contrato, sea legal o no. Y yo no puedo, en conciencia, consentir en formar parte de este engaño. ¿Cuánto? ¿Cómo dice? ¿Cuánto dinero va a costarme su conciencia? Verá, señor Fleetwood, dada la situación, un 25% sería muy razonable, ¿no le parece? No. Ni hablar. Creo que lo mejor será que busque otro abogado. No hay ningún otro a menos de 100 millas y usted es un hombre que tiene prisa. Espero que su futuro socio, el señor Daughtry, viva una vida larga y feliz, porque en el caso de que desapareciera trágicamente, me vería obligado a llamar la atención de las autoridades pertinentes. 20%. Por favor, señor Fleetwood, sin mezquindades. ¿Puedo llamarle Jack? El precio es el 25%. Está bien. ¿Tiene mi contrato? Vamos por partes. Me he tomado la libertad de redactar nuestro acuerdo. Es este. Maldito buitre. Solo tiene que firmar aquí. De acuerdo. ¿Dónde está mi contrato? Ya lo he legalizado. Lo único que queda es que lo firme Norbert Daughtry. Y ya somos todos socios. Cerdo. ¿Sabe? No necesito más socios. ¿Qué va usted a hacer?
¡Despedir a mi abogado! De Paddy y 1500 míos, $3,000. ¿Seguro que era oro puro lo que trajo Datri? Oiga, llevo en este negocio 30 años y esas pepitas son lo más puro que he visto nunca. Se pagarán al precio más alto que se conoce por estas montañas. Venga y véalas. Aquí las tiene. Oiga, ahora que recuerdo, fue usted quien le vendió la mina a ese granjero. ¿Sabe? He conocido casos de mala suerte en mi vida, pero... usted se lleva la palma. Parece mentira. Es usted el ser más tonto que camina sobre dos pies. Norbert, no sabe escribir, ¿verdad? Pero sé hacer mi marca. Entonces ponga aquí su marca enseguida. Aquí. Bien. Y aquí otra vez. ¿Otra vez? Sí, es el derecho de supervivencia. Para los ladrones de títulos. Muy bien, Norbert lo recuerda. Bien. Los del almacén tienen un comprador para el equipo. Pueden pedir otro. Sí, pero dicen que tardará un mes. ¿Podemos esperar, señor Fleetwood? No, no podemos. Dicen que esperarían un poco. Por si íbamos con el dinero. Vaya, apenas me queda tiempo. Tengo que registrar la propiedad en la oficina de registros antes de que cierren. Mire, Norbert, aquí hay mucho dinero. No se entretenga con nadie. Lleve esto al almacén de materiales y déselo a ellos para que nos vendan el equipo. Dígales que lo lleven a la mina lo antes posible. Yo iré a esperarles allí. ¿Ha entendido, Norbert? Sí, claro. De todo lo que me ha dicho. Muy bien, Norbert. ¡Ja! Los papeles están en regla. ¿Entonces ya soy copropietario de la mina? Sí, así es. ¿Y si nos ocurriera algo a mi socio o a mí? El otro heredaría toda la propiedad. Gracias. ¿Es usted Norbert? No. Soy Paddy McCandless. ¿Qué hace usted aquí? Está muy nervioso, Jack. ¿Quién le ha indicado este lugar? Lo seguí desde el pueblo para ver la garantía, por así decirlo. No tenía derecho a hacer eso. No debería meterse ahí. Podría caerse algún hoyo. Sí, parece una buena mina de oro. Muy buena. Mi socio viene hacia aquí con la maquinaria pesada. Empezaremos a excavar enseguida. Esta mina va a producir una fortuna. Me alegro, Jack. Me alegro mucho. ¿Quién es el socio? ¿De quién se trata? Es un granjero. Vive en la granja que está junto a la curva del río. Eso no puede ser. Allí está la vieja granja de Miller. No. Es Norbert Datri su dueño. La granja es de Miller y está abandonada hace unos años. ¿Algún problema, Jack? ¿Problema? No, todo marcha bien. Ahora, quiero recordarle algo, Jack. Yo no me dedico a la minería. Mi negocio es el dinero. Y no tengo mucha paciencia. ¡Norbert!
¿Norbert Datry ha estado aquí? ¿Quién? Datry. Norbert Datry es cliente. Conozco bien a mis clientes y ninguno se llama así. Debe conocerle. Es un destripaterrones. Siempre, siempre se sienta en esa esquina mirando su copa. No conozco a ese hombre, amigo. No sé de quién me está hablando. ¡Diligencia San Luis, Missouri! ¿Qué le ocurre ahora, Jack? No tiene buen aspecto. No, claro, es que he estado trabajando en la mina. ¿Sabe, Jack? Se pueden adivinar muchas cosas por la expresión de la cara. Sí. Y no me gusta lo que estoy viendo en la suya. ¿A qué se refiere? Verá, Jack, estoy empezando a preocuparme por mi inversión. No, no, no tiene por qué preocuparse. Todo marcha muy bien. ¿Sabe lo que pienso, Jack? Que quizá deberíamos dar una vuelta usted y yo y examinar detenidamente esa mina. No, no, eso no es necesario. Hágalo por mí. ¿Tiene reloj? ¿Por qué? Como muestra de buena fe, Jack. Solo quiero ver un poco de oro. Solo eso. Aún no hemos empezado. No estamos listos. Tiene una hora. ¿Cómo va eso, Jack? ¿Ha encontrado algo? Espero que no me decepcione. Se acaba, Jack. Se acabó el tiempo. ¡Se acerquen! ¡Atrás! ¡Esto es una estupidez, Jack! ¡Una auténtica estupidez! ¡No intenten acercarse! ¿Sabe, Jack? Se me acaba de ocurrir una cosa. Puede que no haya ni un gramo de oro en esa mina. ¡Váyase! Prometo que en cuanto pueda hacerlo, ¡le pagaré! ¡Nadie ha sido capaz de robarme, Jack! ¡Conseguiré recuperar esos $1,500 como sea! ¡Lárguese! Thank you.
Murdoch, ¿no recuerda sin pulgares McGinn? ¿Cómo cree que acabarán llamándole a usted? Es oro. Oh, ¡oro! ¡Ay, oro! ¡Cuidado! Culebra Rey Datri. Llevamos mucho tiempo viviendo juntos y nunca me has dicho de dónde viene ese nombre. Cariño, ¿no sabes lo que come la culebra rey? Dímelo tú para que lo sepa. La culebra rey solo come otras serpientes. Preferiblemente de cascabel. Esa es su dieta exclusiva. ¿Sabes? Iría contra mi naturaleza engañar a un hombre honrado. No podría dormir. Pero a estos otros, duermo como un bebé. ¿Qué eran esos gritos? Con tanto ruido no oí nada. Se habrá vuelto loco. Dámelo. Bueno, no son $1,500, pero algo es algo. Cariño, aún no imaginas lo que te va a gustar, San Luis. Al final, Jack se quedó en su mina de oro, gracias al revólver maldito.